Hola, muy buenas tardes. Estamos muy a gusto aquí el día de hoy en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Hoy ya jueves 28 de abril del año 2016 y cada día se acerca más este festejo tan especial para los niños, que es el 30 de abril, ¿verdad? Ya que sabemos que a partir del año de 1954, gracias a la Organización de las Naciones Unidas, empezó a celebrarse el Día del Niño por esta necesidad de reconocer los derechos y obligaciones de todos los niños y que principalmente que pues el 30 de abril es para recordar que todos aquellos pequeñines merecen vivir con dignidad. Pero bueno, ya me estoy desviando un poco de tema. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo ya no una niña, sino una adolescente. Y bueno, ¿con quién tengo el gusto? Laura, ¿qué? Laura Isabel Caballero Herrera. Perfecto. ¿De qué técnica nos visitas, Laura? De la 63. Perfecto. Y para aquellos que se preguntan, bueno, ¿qué hace Laura? ¿Qué nos va a promocionar? ¿De qué nos va a platicar? Bueno, pues déjenme presumirles que Laura, pues, le encanta el ajedrez. Y para esto, para aquellos que no saben muy bien cómo funciona esta dinámica, Laura, platícanos, ¿en qué consiste esto del ajedrez? Yo que sepa, pues, solamente se pueden jugar dos personas, ¿verdad? Sí. Sí, el ajedrez, bueno, a mí me gusta porque se me hace un juego divertido, entretenido, es sobre tratar de derrotar al rey, pero para llegar a eso se necesita poder hacer como un plan, una estrategia e ir acomodando todas las piezas. Y pues se puede ir viendo, también se puede ir viendo con la vida cotidiana, ya que pues se, por ejemplo, cuando el otro tira es un problema porque a veces te sale de sorpresa y entonces es como la vida, que a veces te puede llegar problemas y pues también tienes que ver opciones para resolverlo y llegar a una meta. Exacto. Por ejemplo, ahí en el ajedrez es derrotar al rey y tienes que ver la manera de buscar la forma. Y bueno, algo interesante es de que supongo que hay, son 64 cuadros, ¿estoy en lo correcto, Laura? Sí. 64 cuadros alternos, porque déjame decirte que el tablero tiene color blanco y color negro, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y cada jugador cuántas piezas debe de tener? 16. 16, sí. Sí, 16. Y claro, cada pieza va a tener una función diferente. Y como ya lo dijo Laura, ¿el objetivo es cuál? Derrotar al rey. Derrotar al rey. Y algo que me encanta que utilizaste es la palabra estrategia. Es decir, cómo voy a solucionar un problema a través de diferentes alternativas, ¿no? Y como lo dices, ¿tú cómo aplicas pues el ajedrez ya en tu vida diaria? Pues así luego llegan así problemas de, no sé, cualquier cosa de... Por ejemplo, ahorita que estoy en la secundaria, mi objetivo es terminarla bien, con buen promedio y así. Y entonces, pues, se puede decir que los problemas o obstáculos
son como los trabajos, tareas que dejan los maestros, pero pues trato de ver la forma para solucionarlos. Y aparte hay algo interesante, ¿no, Laura? Que yo he visto, no sé si sea la misma dinámica con todos los torneos, pero que luego hay gente que hasta se pone un reloj, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el tiempo límite que tiene cada jugador para pues lanzar su ataque? Pues muy bien, no sé, pero pues hay un tiempo, a veces cambia, pero pues se puede tardar uno un tiempo en pensar la jugada que puede hacer. Pero supongo que si sí hay un tiempo límite, ¿verdad? No lo sabemos con exactitud, pero así de que este hijo ya pasaron 2 horas y no has tirado tu alfil, ¿verdad? Y bueno, y bueno, Laura, tal vez una pregunta un poco extraña, pero ¿cuál es tu pieza favorita? Pues la verdad me gustan todas. Luego, como a veces a algunas personas le gustan mucho una pieza y a veces solo con esa solo juegan, y a veces cuando ya se la comen o sacan el juego, a veces luego pierden la concentración y pues se destruye a veces su juego, y yo trato de buscar la forma y jugar con otras piezas. Pero pues me gusta el caballo. Ah, perfecto. ¿Y por qué te gusta el caballo? ¿Por la función que tiene o por su físico? La forma en cómo está tallado. De las dos formas me gusta, sí. Muy bien. Y bueno, y Laura, ¿y qué fue lo que a ti te motivó para adentrarte a este tipo de juegos? Quiero que les hables a tus compañeros de la manera más clara, porque a veces ellos tienen el pensamiento de que el ajedrez puede llegar a ser un poco tedioso. ¿Sí te lo han llegado a decir? Sí, de hecho a mí me gusta mucho jugar ajedrez, y de hecho así luego, a veces luego en mi primaria, como antes podíamos jugar ajedrez en tableros, luego yo invitaba a mis compañeros a jugar y así, pero luego así se les decía, ay, es que es muy aburrido y así, pero a mí se me hace interesante ya por eso de lo emocionante de descubrir el plan, el juego del otro, de la otra persona, y estar pensando en el tuyo, tienes que estar alerta de las dos cosas. Y es que Laura, sabemos que dentro de la educación básica se desarrollan habilidades, las cuales pues se convierten en competencias. Entonces tú ya tienes desarrollada esta habilidad del juego, ¿estamos de acuerdo? Y como bien lo has mencionado, te ha servido para solucionar problemas pues de tu vida diaria. Y ahora, ¿quién fue la persona que te motivó a que te adentraras en este tipo de dinámicas? Pues yo así, la verdad no recuerdo bien porque creo que fue desde pequeña, como en la primaria. Yo tuve un maestro que, llegó y pues ponía sus tableros así fuera luego en el recreo, y pues a mí me gustaba y pues yo iba a ver y así, y me fue enseñando. ¿Cuántos años tienes realizando esta actividad? Pues no sé, a lo mejor, no sé, 5, más o menos. Ya un ratito, ¿no, Laura? Sí. Ya llevas carrera larga. Sí. La verdad. ¿Y quién otra persona de tu familia juega? Pues mi papá, luego a veces con el juego, a veces como no puede, tiene trabajo, pues no se puede jugar, pero luego trato de jugar con él, aunque a veces juego con mi mamá. Perfecto. Y tengo entendido que has participado en un torneo. ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? ¿De qué se trató? ¿Dónde se llevó a cabo? Pues simplemente en mi escuela así anunciaron que iba a haber un torneo de ajedrez y pues a mí me interesó y fuimos a ver. Sí, una compañera ya fuimos a ver, pero en realidad ella no fue porque ella trabajó en equipo. Yo fui la única de mi escuela que fui a concursar en individual. ¿Y este fue del reconocimiento? ¿Este es? Sí. Ah, bueno, pues déjenme presumirles el reconocimiento que le dieron a Laura Isabel. Entonces, a ver si pueden hacer un pequeño acercamiento y ahorita lo leo. Y bueno, permítame leerles lo que dice. Voy a leer lo que dice el reconocimiento para que veamos en qué lugar quedó Laura.
Dice, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal y la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, otorgan el presente reconocimiento a Laura Isabel Caballero Herrera por haber obtenido el tercer lugar en la disciplina de ajedrez, torneo individual de los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica 2015-2016. Y bueno, este reconocimiento se lo. Ah, perdón, categoría 2002-2003, y te lo dieron en el año del 2015. Y está firmado por nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Y bueno, yo tengo una duda, Laura. ¿Qué fue lo más impresionante que te has encontrado en los torneos que has participado? Algo que digas, wow. Pues no sé, en realidad las jugadas o así, me gustan. También así luego trato de socializar así con mis compañeras que voy a jugar y platicar que cómo, por qué les gusta y así. ¿Y si le ganas a una amiguita? ¿Que no hay rencores si tú le ganas o si te ganan? No, de hecho así, luego algunas como de repente si yo les gano, luego me deja como un poco así de rencor, me dejan a veces, se aíslan un poco más de mí, pero pues a mí no me molestan y no. Y vemos otra parte que nos ayuda a madurar, ¿no? El ajedrez, el juego. ¿Y tú cómo manejas el perder en algo, Laura? Pues en que puedo mejorar y que, pues, así pasa. No te hundes como otras personas, ¿no? Que dicen, ay, es que perdí, ya no quiero jugar. ¿Te ha pasado? No. Pues no, pues sí se siente a veces yo perder, pero no, es un juego, yo siento, y tengo que divertirme. Perfecto, Laura, y me gusta que siempre lo sigas intentando. Y antes de continuar con la entrevista, hacemos pues una intervención de las escuelas secundarias técnicas a través del chat, y Adri nos va a decir qué nos comenta. Así es, Estrella, sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Muy bien, efectivamente, como ya sabemos, pueden participar a través de nuestro chat, registrándose con cualquier NIP o precisamente con el número de la escuela. Y aquí nos están preguntando qué se necesita para jugar ajedrez. También nos comentan que cuáles son las reglas del ajedrez y sobre todo que nos dicen qué nombre recibe cada pieza del ajedrez. Perfecto. Entonces, ¿tú te sabes de memoria las piezas, Laura? ¿Los nombres? Ajá. Sí. ¿Puedes mencionarlos, por favor? Pues el peón, la torre, el caballo, el alfil, la reina, el rey, y se repite otra vez el alfil, el caballo y la torre. Muy bien, ¿y cuáles son las reglas básicas si yo quiero empezar a jugar ajedrez? ¿Las reglas básicas? Ajá, pues, por ejemplo, no te puedes tardar más de 2 horas en un tiro. Ajá. Pues sí, también se necesita saber mover las piezas. Ajá. Hay tres... Hay tres. Bueno, lo principal sería que no abarcar mucho el tiempo, ¿no? Para el tiro. Bueno. La otra, pues, que solamente es de 2 jugadores y que cada uno tenga pues sus 16 piezas, ¿no? Uh-huh. Ajá, sí son 16, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso sería así como que lo básico. Ahora, yo quisiera, por favor, que les dijeras a tus compañeros, pues, algo positivo por el cual sería interesante jugar ajedrez. Que ya no lo vean de que, ay, es que me aburre. Pues no sé, que le vean el lado divertido, porque también, les puede ayudar a desestresarse o tranquilizarse, bueno, al menos ahí me gusta también por eso. Uh-huh. También a tal vez les pueda ayudar a ver más opciones en la vida, como igual en el juego se tienen que ver opciones. Uh-huh. Y algo que me gusta mucho de Laura es que repite mucho el hecho de relacionar un juego de ajedrez con la vida. Recordemos que la escuela secundaria lo que quiere lograr es un aprendizaje significativo, es decir, que lo que tú aprendas nunca se te olvida y que te ayude en algún momento para solucionar un problema de la vida diaria, ¿no? Y en este caso es como tú lo haces, a través de algo que puede parecer muy sencillo, tú lo aplicas para tu vida normal. Uh-huh. Y eso me agrada. Y bueno, Laura, ¿tú utilizas la tecnología para poder practicar el juego del ajedrez? No. ¿No te metes a la computadora? ¿No has jugado con otras personas de otros mundos? Ay, ¿de otros mundos? Ah, sí, ajá. ¿Cuántos tenemos? ¿Digo, de otro mundo? ¿De otros países? No,
¿no? Bueno, pues yo les recomiendo, chicos, que se apoyen de las TICs, es decir, de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que pues tú puedes ser tu propio entrenador. Entonces métete a la tecnología, no solamente para el Facebook, el Twitter y todas esas ondas de digitales, también puedes aprovecharlo para pues buscar ajedrez a través del internet y poder desarrollar esta habilidad que, como lo menciona bien Laura, pues tener estrategias para todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, Laura, ya para finalizar el programa, me gustaría que pues les dejes un mensaje a tus maestros para poder motivar a los alumnos. Ya dijimos algo para ellos, ahora, ¿qué sería para los maestros? Muchas veces pueden haber compañeros, bueno, alumnos introvertidos, pero con un gran talento, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muchas habilidades, pero a veces nada más le hacen caso al que siempre está hablando y a la que siempre sale en la escolta, sí, y a la que siempre expone, y relegan a los que siempre están sumisos y pueden tener ahí un talentazo escondido, ¿no? Sí, la verdad sí. Pues no sé, tal vez estaría bien que hubiera un tiempo clases de ajedrez y tal vez otros otras clases de otros tipos, ¿no? También otro tipo de deporte o así. Perfecto. Gracias, Laura. Y bueno, ya para irnos despidiendo, no sé si gustes mandar un saludo, agradecer a alguien. Alguien que te vino a acompañar el día de hoy. Bueno, pues sí, agradezco mucho a mis papás. ¿Cómo se llaman tus papás? Ana Laura Herrera García y Ángel Antonio Caballero Pérez. Que sabemos que los padres son pieza fundamental para que alumnas como Laura desarrollen ese tipo de habilidades, porque ellos te han estado acompañando, sí, quiero pensar. Sí, a todos lados, sí me apoyan. Perfecto, muchas gracias, Laura. Y bueno, esto fue todo el día de hoy aquí en DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo y esperamos que no se despeguen porque seguimos con más programación, así que por favor no se vayan. Hasta luego.